¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Del Cañal En esa ocasión les traigo este chingosísimo, multinformativo, chismosón, con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Pues, ándale, pues que Netflix ya se dio cuenta que está fallando con sus proyectos, ¿no? Live Action, sobre todo. Y ya empezó a hacer pruebas, porque antes, pues, así como que le preguntaba a sus compas y eso, pero no era un proceso de certificación o de calidad o algo así. Ahora ya sí. Pero, pues creo que al final va a salir la misma, ¿no? <laughs> les voy a comentar qué pasa con los proyectos, sobre todo los live actions de anime, ¿no? Y bueno, este proyecto que parecía descartado porque no estaba en los nuevos registros de Sony, todo parece indicar que sí, todavía sigue en pie la idea de hacer un live action de Spider-Man y les voy a contar cómo está el asunto. Y usted ya sabe a quién quiere, porque esta, esta joven actriz acaba de aparecer en una serie muy popular y ahora la quieren a ella, ¿no? Curiosamente, que siempre hacen esto, ¿no? Y bueno, la noticia del día de hoy, la cual rompió el internet, que yo creo que es lo que estaban esperando, porque si lo hubieran lanzado junto con otras noticias, pues hubiera sido menos potente que lo que fue el día de hoy, que tumbó el internet, ¿no? Que sí, que Hugh Jackman regresa como Gepardo, Titonia, no, no es cierto. <laughs> este, aguja dinámica, lo ves, no, que esto ya lo habíamos estado comentando. No es novedad, no lo habían anunciado, se lo habían guardado, güey. Y ya por fin hoy sueltan la sopa y les voy a comentar todo al respecto de esta situación. Que cómo estuvo el asunto y para dónde va y cómo va a estar todo, ¿no? Que va a estar muy, muy, muy genial, debo decirlo, ¿no? Pero bueno, tenemos mucho chismorrongo, mucho que contar, que comentar, que chismear. Así que vamos desde una vez comenzándole, pues, con la información. Sí, como saben, Netflix sigue apostando por las adaptaciones de anime live action. ¿Por qué diablos dirán ustedes? ¿Por qué lo hace? Pues porque en el pasado estas adaptaciones le trajeron muchos suscriptores De hecho millones de suscriptores, no dos o tres, millones Así como evidentemente también millones de vistas en su plataforma Y parece que ellos creían que esto seguiría siendo así de fácil Por eso hay tantas adaptaciones de, de anime en, en Netflix Y ha agregado muchos proyectos de anime porque Pues asumía que ese era como el camino fácil Para atraer y hacerse de más público el problema es cuando empieza a producir nuevos proyectos. Y estos definitivamente no están funcionando como ellos creían que iba a ser tan sencillo. Sí, sin duda Netflix pensó hacer más de estos proyectos. Que esto pensó que ellos serían el camino más fácil a seguir para llenarse de suscriptores. Pero sucede algo. La gente decide no consumirlos eh, como antes que era sin queja alguna. Bueno, sí hubo quejas, pero no hubo tanto... Atropello, como si sí pasó con Dead Note, ¿no? Que esa fue la primera adaptación que ellos hicieron y que les fue súper bien. Eh, <laughs> ahora, cuando pasó con el caso de Cabo Vivo, pasó todo lo contrario, ¿no? Ellos creían que la gente se le iba a tragar, que la gente la iba a disfrutar y que iba a estar chingosísima la trama, ¿no? O sea, pensaron que iba a estar perrísimo el asunto. Pero sorpresa, no, Cabo Vivo no funciona, nadie la ve. Le va de la chingada Y e inmediatamente cancelan los planes de más temporadas. Porque, pues, Netflix siempre hace un contrato para 3 a 5 temporadas. Y esto ya estaba planeado con los actores y todo termina cancelándose, pues, porque les fue súper, ultra requete la chingada. Es que la verdad estaba chafísima, debo decirlo. Muy, muy pitera. Y es que, pues, el anime es una joyita visual increíble. Y esta adaptación carecía de todo esto, ¿no? Era como muy, muy plana y pinche, ¿no? Tristemente. Pero bueno, total, debido a esto Netflix pues tomó la decisión de realizar una revisión un poquito más severa, que tampoco no creas que es lo más severo del mundo, pero sí, esto a los proyectos que ya están encaminados, que creo que ya es un poco tarde, <laughs> yo, yo creo que ya se tardaron, esto debió haber sido desde la planeación, pero bueno, y hacen unas pruebas, por eso en, el, en este evento que acaba de pasar, que pasó desapercibido, como, to, como, como no debería, pero pasó muy desapercibido, el, el, el Tulum, ¿cómo se llama? Turum, Turum, no, Tulum, Tulum, ¿qué? La Tolonga, o okay? ¿qué? <laughs> no sé cómo se llama el Tulum, Tulum, ¿no? Este No anunciaron y no mostraron nada de One Piece, porque esto lo presentaron hace unos días de manera privada, y entonces ven las quejas de la gente y dicen, ni madres, cabrón, si lo mostramos en el evento, nos lo van a destruir, y nos van a tirar, pero con piedras, cabrón. Entonces deciden no mostrarlo, no muestran nada. En el evento del Turum Turum, que en ese evento iban a, a dar el primer vistazo ya oficial de One Piece y también de eh, Juju hakusho Pues ándale, pues que deciden que no, porque en las pruebas que hicieron un, un pocos días antes, se dan cuenta que le va de súper de la chingada. Entonces dicen, no, ni madres, ¿no? Nos va a ir súper mal, ¿no? Total, vamos a iniciar primero, pues con el caso de One Piece, ¿no? sería que lleva filmándose ya varios meses. Está filmándose en Sudáfrica porque es mucho más barato. Allá armaron todos los sets, pero imagínate el calorón infernal, cabrón. Y bueno, eh, ya tiene terminado metraje. No son tantos capítulos, pero cada episodio dicen que resuma de 5 a 8 episodios. Madre santísima. Imagínate. Y entonces, pues esos, los primeros 3 capítulos de la serie ya están hechos. Bueno, comillas hechos, porque no están los efectos terminados, ¿no? pero están ya eh, editados. Y anda pues que se los muestran a ciertos tipos de público, público totalmente de ajeno al concepto, público conocedor y bla bla bla, ¿no? Y pues andale pues que, que los demás y todo el mundo coincidió que era una basura. Incluso los fans terminan destruyendo la adaptación y diciendo que es una porquería. ¿Por qué? Porque tiene muchos cambios conforme al material original. Cosa que ya sabíamos que iba a pasar. Porque bueno, es una adaptación live-action y no se adapta nunca al concepto. Fiel, es que es difícil, yo sobre todo One Piece, cabrón, este cabrón se le estira el chicle, cabrón. La, la, la traca, traca, me traca, como dice la... Mat <laughs> no sé qué dice en España, seca matrayeta, ¿no? <laughs> no. sé qué dice. Pero bueno, el chiste es que quedó súper de la chingada y en las pruebas la destrozan, ¿no? Esto no debería extrañar, pues la serie es realizada por el mismo equipo productor de la serie de Cabo Vivo, ¿no? es decir que si usted la ve pues tiene un aspecto muy muy parecido a lo que ya vimos en cabo vivo entonces desde ya está teniendo muy malos comentarios porque todo se ve como si fuera como de plástico como si fuera como como de cartón y no tiene ningún aspecto realista me imagino que ya que han tomado esta decisión por los colores utilizados en el anime no que son como muy muy chillones raros no y me imagino que el señor director de esto ha de haber dicho, no, pues sabes qué, lo voy a adaptar tal cual. Este mismo error se comete mucho en las adaptaciones live action. En vez de darle un enfoque realista, deciden querer como dar como un una repetición de lo del anime. Y eso es un gran error, ¿no? Porque no queda bien. <laughs> no queda. Un anime es una cosa y un live action es otra. Pero queda pinche. Pregúntale también a lo que hicieron los inútiles en Dragon Ball Evolution. Que esto suena y se siente prácticamente igual a aquella adaptación que estuvo súper de la chingada. Súper de la chingada. Entonces, esto pinta de la fregada también. Total, al parecer Netflix no hará lo posible para que esta serie se salve. Pero es probable que no se pueda hacer mucho, ¿no? Pues el proyecto ya está muy avanzado, ya han grabado más cosas, la producción está casi por terminar. Entonces hacer grandes cambios a esto costaría mucho dinero y a veces pues no vale la pena. Sí, con Cabo Vivo lo hicieron, eh, ya habían filmado todo súper culero y vuelven a regrabar, o sea, le invierten el doble de producción y al final el resultado fue el mismo. Entonces salió peor porque le invertiste más lana en vez de haberlo dejado como estaba y no perder más dinero, ¿no? Porque si ya no se puede arreglar y aunque quieras arreglarlo no se va a poder, pues ¿para qué chingado de invierto más? Eso pasó con Cabo Vivo y terminó inflando el, el costo de la producción al doble, casi al triple. Entonces aquí dijeron: ¡ni madre! ¿Sabes qué? Mejor les vamos a invertir un poquito para intentar arreglarla Pero no vamos a cometer el mismo error Que se cometió con Cabo Vivo De volver a refilmar todo Y que, pues, quedar igual de pitero, ¿no? <laughs> de igual de culero Pero bueno, otro proyecto que pasa también por la misma situación Es el de Yu Hakusho Esta producción no es americana La de One Piece, sí aunque se supone que es supervisada por los japoneses. En el caso de Yuju Hakusu, todo es japonés. Eso sí debo decirlo. Tanto los directores, producción y todo, aunque se hace con dinero de los dos: dinero japonés y dinero americano de Netflix. Y bueno, se probó con el público objetivo. ¿Cuál es el público objetivo de Yuju Hakusu? Es japonés, ¿no? Y la muestra no un público japonés. Y madres, cabrón! Nada de buena aceptación. Se quejaron más que nada sobre el aspecto de los personajes. No dan mucho detalle en esta situación sobre la calidad, aunque no creo que haya sido muy buena. Si lo más que comentaron fue el aspecto de los personajes, imagínate cómo está lo demás. <laughs> Solo imagínate cómo está de jodido. Pues ándale, pues, que se quejan y dicen: ¿Sabes qué? Es que los personajes no se sienten como los reales. Ok, esto iba a pasar, porque bueno, Yusuke es un personaje muy expresivo en su contraparte de animada, de anime, pues. Y los demás son muy específicos y no se respeta para nada esa esencia de los mismos. Y eso es un grave problema en la adaptación. Sí, esto quiere decir que es probable que el público del resto del mundo también rechace la serie. Pues si no le gustó ni a los japoneses, que era el público al que tenía más posibilidades de que les gustara, porque todo es una producción japonesa, imagínate el resto. Claro, esto no está firmado en piedra. O sea, probablemente. Pueda pasar que sí le gusta al público americano al tener esta esencia japonesa. Pero ni a los japoneses les gustó. El gran problema es que empiezan a hacer las pruebas cuando el proyecto ya está terminado. Y volver a modificar todo. O si quieren cambiar el elenco, tienes que regrabar todo, güey. Entonces no se, no se puede. Ve el pinche Kuwabara, cabrón. O sea, no mames. No, güey. Si, si, si no ha visto Yu -Hakusho, que espero que lo pongan en Netflix. Que eso sería también un acabo, porque te vas a dar cuenta de la genialidad del pinche anime, porque es una, es una chulada Y ves la contraparte de live action, sobre todo de Kuwabara ¿Cómo Kuwabara puede estar más pinche carita que el pinche Inca bro? O sea, no mames, güey No, que el de la rosa, cara. No me acuerdo cómo se llama, ¿se llama In? O In es este güey, el, 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 el del tercer ojo Ya no me acuerdo, me, me confundí con los nombres no, si este es... Ah, ya no me acuerdo cómo se llama. Tengo que volver a ver el anime, pero me encanta. Me gusta mucho. El pedo es que sí, Kugobar es un güey feo. Es un pelirrojo. Que de hecho me recuerda mucho a Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. Que también van a hacer un live action de Slam Dunk. <laughs> no, Netflix, ya basta. Pero bueno. Así que al parecer Netflix se la va a jugar. Así es, señores. Y va a lanzar estos dos proyectos solamente con ligeros arreglos para que se los pueda tragar la gente. Pero... De todas maneras los van a lanzar como están casi casi. ¿no? Aunque tengan comentarios negativos. Porque hay un, un equipo de la producción de Netflix que les ha dicho miren lo que pasó con Cobra Kai. Nosotros rechazamos Cobra Kai al principio y dijimos que no. Y cuando regresó. Por suerte, a nosotros se convirtió en uno de los éxitos más grandes de la plataforma. Entonces, ellos están esperando que esto pase. O sea, prácticamente quieren un pinche milagro, güey. <laughs> Eso pasó con Cobra Kai, ¿no? Es que el milagro de la nostalgia salvó al proyecto. Pero esto no tiene ese apego. Porque, bueno, son adaptaciones, ¿no? Cobra Kai es una continuación de la apego original de las películas de Karate Kid, ¿no? Eso es quizás lo que deberían explicarles a los super genios que están detrás de los proyectos, ¿ca? ¿no? Pero bueno, no sé qué va a suceder con esto, pero pinta a que va a estar muy de la chingada las dos series. Aunque definitivamente yo las vería. No me vas por morbo. Definitivo. Aunque desde ya pintan muy, muy mal, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree que One Piece resulte bien? Híjole. <laughs> No sé, tendríamos que ver el, el primer metraje que se han negado a mostrarlo eh, por obvias razones, no. No sé, ya lo hubieran mostrado, no lo han mostrado, no. A ver qué pasa, lo mismo sucede con Yuja Hakusho bueno, no me gusta el elenco, se ve súper mal, pero si la queja es nomás el elenco, a lo mejor el, la dinámica del show es buena. Dio, es un decir, no quiere decir que esto vaya a pasar, pero vamos a ver, tenemos que ver primero lo, 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 el movimiento esto. El tráiler nos va a decir un poco, pero no hay como hasta poder ver ya en el metraje, ya la, la serie como tal, y ahí sí dices tú no mames, ¿no? Porque si sí, yo con, cuando me puse a ver Cabo Vivo, dije, Madre Santísima, ¿no? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué horror, no? Pierde toda la esencia del material original, ¿no? Entonces no sé qué va a suceder con esto. La verdad no sé Y bueno One Piece es más querido O por lo menos Más conocido Que hoy en día Que Yu Hakusho Por eso Yu Hakusho Se hizo pensando En el público japonés ¿no? eh, Aún así Bueno Va a salir en el resto del mundo Mas no se sabe Si lo vayan a aceptar ya veremos Pero bueno este, ojalá esté buena. Ya veremos, ya, ya veremos. De Todavía falta algo de tiempo. Ambas series, les recuerdo que llegan en 2023, a inicios, a inicios y a mediados del 2023. Así que agárrense. Total, dígame su opinión. Le pasamos al siguiente chismorrongo Como sabrán, hace tan solo un par de días. Pues comentábamos sobre algunos proyectos que registró Sony. Recordará usted. Y que eran puros spin offs que pretenden realizar en un futuro cercano. Que son al respecto del universo de Spider-Man. Cosa que no me sorprende porque Sony, pues de eso, quiere vivir. De todo lo que se puede hacer de Spider-Man, porque eso saben que es lo que más vende. Y eso les quedó más que claro tras el éxito de No Way Home. ¿no? Entonces le van a sacar todo el jugo posible. Y vienen spin-offs de una manera lo loquísima. Que ustedes, si no han visto el video, búsquelo aquí en el canal. Está aquí de hace un par de días. Y ahí se dará cuenta de todas las barbaridades que quieren hacer. Unas cosas que dices tú, no mames. Pero curiosamente faltaban algunos. Eh, a, a algunos proyectos que se habían dicho en el pasado. Y no estaban en ese listado. Pues bien, en todos estos hacía falta uno que se había comentado desde hace años. Y en este caso es el de Spider-When. Y bueno, pues como no estaba allí, se llegó a pensar que quizás ya había sido descartado. Pero ahora sale a la luz que este, al parecer, también va a seguir. Solo que no es desarrollado por, <coughs> por Sony. En este caso es desarrollado, o se pretende que sea desarrollado por Marvel Studios. Que no me sorprende Pues ya saben Porque todo lo de Spider-Man Lo está realizando con ellos Aunque no en Bona Porque se sabe Que no hay un trato nuevo Entonces aquí es donde Dices tú A ver ¿Y por dónde va la cosa? ¿Por aquí o por acá? ¿O qué chingados, no? Y esa es la gran pregunta Este ¿Cómo es que se va a realizar esto? Pero bueno todo parece indicar que Sony quiere que este proyecto sea realizado por Marvel Studios y no por ellos mismos, por obvias razones, ¿verdad? <laughs> Esto tiene sentido y de hecho coincide con el rumor que Disney que decía hace años que Disney quería producir este proyecto hace mucho. Yo, no les, yo les digo que por lo menos son tres años. Pero desde ese momento que se supo esa información y que se estaba buscando al elenco y se estaba planeando... Similar a lo que se estaba haciendo también con el Spider-Man 2099. Que también no avanzó en nada. Eh, desde entonces no se supo nada más. O sea, se dijo que se iba a hacer y que sí lo querían y que la chingada. Pero desde entonces no se había sabido nada nuevo. Hasta pues ahora que resurge esta información. a parecer, la nueva idea es respetar dicho plan. Sí. Es decir, que Marvel Studios haga la película. Y que sea lanzada por Sony para compartir así las ganancias, el porcentaje mayoritario es de Sony y bueno, un perso un personaje pendejo, un porcentaje menor se lo lleva Disney y Marvel Studios, ¿no? Que esto es prácticamente el mismo deal o el mismo acuerdo del Spider-Man de Tom Holland. Así es el acuerdo, las hace Marvel Studios, el mayor porcentaje se lo lleva este Sony y en un porcentaje menor se lo lleva a Disney, pero Disney también se quedaba con el dinero de las figuras, aunque creo que la, en No Way Home también comparte el dinero con, con Sony, ¿no? Entonces yo creo que este sería el mismo trato. Pero hay algo raro: no existe un nuevo trato entre ellos. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Si no hay un trato ahorita, ahorita, ahorita ahorita, cuando está viendo este video, no hay un trato, no hay nada entre ellos. Solo hay menciones a futuro. Y este podría ser el mismo caso. Es decir, que es un proyecto que no lo van a hacer mañana. <laughs> no, está como planeándose para un futuro no muy lejano. Sí, hasta ahora no se sabe nada de la relación entre ambas compañías, pues todos los planes nuevos se sitúan después del 2025. Sí, todo. El nuevo contrato de Holland, la nueva película de Holland, todo lo que tiene que ver con Spider-Man y Marvel Studios se sitúa después del 2025. ¿Por qué chingados? Yo no lo sé. Quizás puede ser varias sopas o varios conceptos. Un plazo quizás que ya está acordado para un nuevo trato en dicha fecha. Puede ser o el que todos estamos pensando coger así así, que sea la recuperación de los derechos de Spider-Man a manos de Disney en ese año. Eso es una posibilidad y pues eso también podría tener sentido. Ya que mmm, el Sony está haciendo un chingo de proyectos lo más rápidamente posible. Y están como queriendo lanzar todo antes de esa fecha. Curiosamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás cuando lleguen en esa fecha ya tendrán que compartir los derechos con Marvel Studios, es decir, con Disney. Quizás ellos los puedan seguir teniendo, pero Disney ya también los pueda usar. No sé, la verdad, no sé, sé. No hay una explicación. Y ellos, como él lo ha dicho mil veces, no van a salir a explicarlo. Ellos no van a salir. Ah, sí, nos van a ensartar. No, ni madres, nunca en la vida. <laughs> nunca en la vida, ellos no van a salir. No, si sí, no lo van a quitar, fíjese. Nunca en la vida. Primero se ahoga el pinche estudio a, a decir la verdad. Así de simple. Pero bueno, en fin. Lo que pasa, en lo que pasa eso, pues, porque va a ser un buen de rato. Desde ya, pues están planeando este proyecto que es un spin-off, el cual sería. Después pues de otro universo. Usted sabe que Spider-Wen no es del mismo universo de los otros Spider-Man. Tiene un universo propio en donde prácticamente ya no existe Spider-Man. Pues hay mil versiones, ¿no? Desde que se murió por obra de, del Espíritu Santo. Que se murió solo. O que lo asesinaron. Etc. Y entonces, como no existe un Spider-Man, Gwen Stacy se convierte en spider web Toma el lugar de este Esto pasa en los cómics Y de hecho de cierta manera También sucede en el Spider-Verse Animado que ya vimos también de Sony Sí, esto es una historia multiversal Que curiosamente también coincide Con los planes de Marvel Studios Qué casualidad, ¿verdad? Todo está acordado de una manera, güey Es evidente Entonces, ¿tiene sentido? Sí, ¿se puede usar? Sí, todo se puede Porque ya han dicho que todo lo que es de Spider-Man Está conectado gracias al multiverso O bueno, prácticamente sería el Spider-Verse Tal cual pero bueno, originalmente se quería a la actriz Emma Stone, que usted sabe que está guapísima, es lo máximo. Pero pues ella ya está un poquito mayor. No es que sea una anciana, obviamente. Pero ya no es la chicuela que fue hace un par de años. Entonces yo creo que el personaje ya no le queda tanto. Que hubiera sido increíble. Pero siento que ya no le queda tanto. Y sonaron después varios nombres de actrices más jóvenes como Kierna Shipkina Quien fue la Sabrina, ¿se acuerdan de las. ¿Cómo se llaman las? Las Chilling Adventures de Sabrina. Ella, y entonces um, se consideró ella por pues, pues algo de tiempo, ¿no? Y luego fue Doe Cameron, que usted la conoce a Doe Cameron perfectamente, que también ella mencionó que le encantaría ser el personaje y que será en lo máximo y que no sé qué tanto. Pues todas han mostrado interés y han dicho que, bueno, les encantaría. Y si sí, de hecho, todas fueron consideradas en su momento, pero como el proyecto no se ha movido de la fase en la que está. Pues no se firmó nunca ninguna de estas actrices, ¿no? Pues bien, ahora se dice que la nueva favorita, que aquí debe decir favorita, no favorito. Es Millie Alcock, ¿no? A quien. O es Alcock. No, es Alcock Sí, sí, sí. <laughs> sí, porque no tiene dos os. Es Alcock. <laughs> quien vimos recientemente en House of Dragons. Sí, bueno, esta sí si usted la vio porque ya no la estoy viendo. Desde ya todos los fans. La están viendo como la candidata perfecta para interpretar a Gwen en este proyecto. Esta chica cuando grabó este House of Dragon estaba más, chapa, más chiquilla, ¿no? Pero pues ya se dio también el estirón, ¿no? Y ya está mucho más grande. Y pues evidentemente se la van a empezar a pelear eh, en muchos proyectos. Porque como se volvió popular por la serie. Y es un talento relativamente nuevo. Pues todo el mundo la va a querer castear en un montón de cosas. Y esto mismo está pasándole. Porque desde ya le están echando el ojo para hacer One Stacy. Y no es que vayan a hacer mañana. Tendría que pasar varios años, ¿no? Total. Claro, aún no hay nada oficial. Pero es interesante saber que el proyecto sí sigue en plan. O sea, no está destruido, no está descartado. Y que bueno, consideran a esta. Relativamente comillas, nueva actriz para el papel. No siendo esto nada raro. Porque así, así funciona Sony. De repente sale un talento nuevo. Alguien popular. Inmediatamente van y la fichan. La firman a la actriz, al actor, etc. Para el proyecto. No acaban de hacer esto con los de Euforia. Hicieron lo mismo, ¿no? Y los están metiendo en los proyectos también de Sony. Y así con las que son populares. Esta otra chica que también se ganó. No sé si se ganó un Oscar. Si sí, sí se lo ganó. La que salió en Wayside Story. Y también ya la firmaron para Craven. Entonces, ahora sí que. Eh, a Sony le encanta esto, ¿no? Meter elencos nuevos. Bueno, a todas las compañías. Más si ya son reconocidos los actores o son populares. Porque de esa manera, bueno, tu proyecto que hagas tiene más posibilidades de triunfar. No más por eso lo hacen, no lo hacen por buena gente. O sea, <laughs> no, lo hacen porque les conviene, no por otra cosa, ¿no? total ¿a ¿usted qué opina al respecto? ¿Les agrada esta eh, la idea de una película de spider man pues sí, la verdad sí. Sería, sería muy chingón. Y me gustaría que fuera de otro universo. Para que pudieran hacer lo que les dé su regalada pinche gana. No tienes que explicar orígenes, no tienes que explicar nada. Solamente hacer una película que sea interesante, ¿no? Y bueno, les gusta la actriz de eh, Millie Alcock. Eh, Millie Alcock, más bien. Para el personaje. Eh, creo que está bien. Digo, para cuando se haga esto. Pues ya va a ser una mujer un poquito más grande, ¿no? Este. Se va a ver todavía mejor, ¿no? Entonces. Creo que está bien, porque bueno, el proyecto todavía le va a tardar, ¿no? No, no es para mañana. Entonces, está bien. Y me parece. Me parece muy guapa. Me parece perfecta. Ahora sí que es tal cual como deberías. Se ve, se ve increíble. O sea, se ve increíblemente bien como el personaje. Muy, muy bien. Entonces, por obvias razones me la están catalogando en este, en este aspecto, ¿no? Es obvio. Pero bueno, usted digamos si le gusta. Quizás le guste una de las otras actrices, pero recuerde que, pues si esta actriz está joven y para cuando se haga esto apenas tendría la edad, recuerde que las anteriores mencionadas también van a pasar por esos años y ya son mucho mayores para ser utilizadas en esto, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en esto, que por eso funcionan así las compañías de, de cine, ¿no? Uh, siempre tienen que estar buscando a nuevos actores más jóvenes porque los procesos de la producción siempre son muy largos, ¿no? Tal cual. ¿Total, usted dígame su opinión? A mí sí me gustaría, sin duda está increíble. Claro, adelante, hagámosla. <laughs> Yo les diría que sí, pero el problema es que esto va a tardar. Total, dígame su opinión. Le pasamos al siguiente chismorrongo que como saben, desde ya hace bastante tiempo venimos comentando sobre el regreso de Hugh Jackman como Gepardo. ¡Titonia! <laughs> ¡Tormenta! ¿No es cierto? Eso es no, güey. <laughs> como aguja dinámica, no, Logan. ¿Qué nombres tiene aquí? Gepardo, Wolverine, Lobesno. Ya, es mi aguja dinámica, ¿ya son todos? Pues creo que son todos. Pues total. Aquí en mi rancho es guepardo Henga su madre. Eh, y se decía que iba a regresar a manera especial en el MCU. Esto se mencionó originalmente para aparecer en Doctor Strange 2. Pero después se dio usted cuenta que a Doctor Strange 2 la redujeron a lo mínimo. Porque se dan cuenta que todas esas ideas las pueden aprovechar no en un proyecto, sino en varios. Y tenían, tienen razón, porque si hacemos una película muy poquísima madre, después van a querer que todas sean igual de poquísima madre, ¿no? <laughs> Entonces el señorito Kevin dijo, no, bájenle de huevos, ¿no? ¿Por porque sí, es demasiado. Entonces quitan elementos y los van repartiendo, por así decirlo, en otros proyectos. Y en este caso, el Wolverine de Hugh Jackman que iba a aparecer, no lo mandan a Deadpool 3, que creo que es una muy buena opción. Total, Marvel suele mover sus cameos o personajes de un proyecto a otro y parece que mejor decidieron dejar esta sorpresa para Deadpool 3, donde tendría mucho más sentido porque esto es también un sueño o giro, un juego que siempre ha tenido tanto Hugh Jackman con con Ryan Reynolds, ¿no?, de tirarse tierra y esto sería increíble. Y sabían que si mezclabas esto aquí sería todo un éxito. Entonces no se había confirmado, había indicios, había comentarios y todo esto ya lo hemos comentado. Si usted sigue este canal, sabe que lo hemos comentado desde hace un madral de tiempo. Yo creo que más de un año, wey. Muchísimo tiempo, pero mucho. Y pues andale, pues, que por fin se ha vuelto realidad. Y un día como hoy, que no esperábamos nada, lo hacen oficial. Pues bien a aparecer debido a los filtrajes que se habían dado, sucedido, antes de la D23, del Expo de Disney. Eh, decidieron no dar la noticia en ese lugar. Creo que también es algo, algo que tiene sentido porque, como dije en un principio, si la sacaba la noticia allí, en el res ya no iba, no iba a romperla como la está rompiendo ahorita, que es el trending en redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que por eso decidieron dejar lanzarla en un día común y corriente y de esa manera tumbar todo el internet como lo están haciendo en este momento. Y bueno. Hace tan solo un par de horas, el señorito Ryan Reynolds en sus redes sociales, de repente, sube un videito sin esperarlo, sin temerlo. Ya, este cabrón le encanta esto. Bueno, a todos, a Kevin y a todos les encanta. Entonces sube un famoso video, este videito, el cual habla sobre lo que quiere hacer de Deadpool. Y es el video del famoso anuncio, ¿no? Y con esto la mega rompe, cabrón. Lo sube primero en Twitter. Y la rompe, después lo sube a Facebook y la rompe, después ahorita lo comparte Hugh Jackman, la rompe. Entonces, no mames, esto es como que lo más comentado del día de hoy y creo que va a durar días comentándose porque es algo increíble que mucha gente pensaba que ya no iba a suceder. Y sí, es, es evidente porque lo habían intentado ocultar muy bien, ¿no? Total, en este video vemos a Reynolds disculpándose por estar muy ocupado en el desarrollo de Deadpool 3. Incluso dice que no pudo asistir a la, D, a la D23 y todo, ¿no? Para al final decir que, bueno, no tiene ni una sola idea y que eh, aparece por allá en el fondo, Hugh Jackman, Hugh Jackman caminando como si nada, comiéndose una manzana o tomando una cerveza. No sé qué está haciendo. Entonces le pregunta, ¿te gustaría volver a ser Wolverine una vez más, Hugh? Y este le contesta, sí, sí, ¿por qué no? Seguro, Ryan. Esto es totalmente planeado a propósito, no creas que es como... <laughs> no creas que es muy casual o que... Ellos lo intentan hacer ver así, lo cual es chistoso, no es como el tipo de humor de Reynolds. Y... Me encanta que, le, que lo haga así de. Ah, órale, sí, 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 acepto. Como si fuera lo más normal del mundo. Esto es, una, esto es un mame. Una idea chistosona, como tal, ¿no? Y la mega. humor Deadpool, tal cual. Y wow, es increíble que Hugh Jackman esté de vuelta oficialmente, ¿sí? Entonces, esto podemos escuchar la canción de, de Will Always. Sí, Will Always Love You, ¿no? And yeah. <laughs> Estoy bien ronco. Eso no me sale. And yeah. <laughs> de Whitney Houston, pero lo chistoso es que cambian en los subtítulos, que les ponen al video, dicen Will always Hugh you, no, como si fuera el nombre de Hugh Jackman, no. Y bueno, pues ya se muestra el logo de Deadpool y termina siendo cortado, que está bien padre, con las garras de Wolverine que forma un 3, no, lo cual es algo que está bastante cool, debo decirlo, no. Y hay otra cosa curiosa, el corte hace ver las, los ojos de deadpool como si fueran las orejas de wolverine lo cual hace una obvia referencia a que en esta película él va a aparecer con el traje amarillo esto ya se sabía de hecho llevan más de un año realizando el nuevo concepto entre distintos artistas que son creadores de, de estos fan arts se les pidió a manera de secreto que ofrecieran su diseño de cómo creen que debería verse el Wolverine eh, de Hugh Jackman con traje. Y todos los artistas estos han mandado sus demos de cómo les gustaría que se viera, ¿no? Entonces esto va a ser increíble. ¿Por qué? Porque el personaje nunca antes ha salido con su traje. Nunca. Siempre ha sido pues con, sin la máscara y la chingada y nunca un traje tal cual como es en los cómics, como el de Deadpool que sí es bastante fiel. Entonces... Esta es una referencia más a las orejas de Wolverine, que los ojos de Deadpool terminan formando el, como si fueran las orejitas, ¿no? Pero bueno, así que por fin, pues todos estos filtrajes de hace más de un año sobre el contrato de Hugh Jackman, la reunión con Kevin fish eh, todos estos, estos comentarios que habíamos dicho, que pues pa parecía que quizás no fueran reales, porque pues no había manera de comprobarlos, ¿no? Pues ahora sí ya son prácticamente oficiales, ¿no? Entonces, ahora todo indica este que, este. que este proyecto de Deadpool también podría aprovechar conceptos que ya se habían desechado. Que creo que eso es lo que también van a hacer. ¿A qué, se ref a qué me refiero con esto? Que cuando se mueve un proyecto, por ejemplo, Doctor Strange tenía otras trama, otra trama distinta y se termina modificando porque mueven de un personaje a otro, o sea, meten a América Chávez donde no iba, ¿no? Y mueven las ideas que tenían, entonces yo creo que es posible que este proyecto utilice una trama ya descartada del proyecto de uno de los proyectos anteriores, que ese podría ser la trama original que tenías de Doctor Strange. Así es. Que tiene que ver con un elemento multiversal. Sí. A lo que llama la atención es que vemos a Ryan Reynolds en un bosque ¿Dirán por qué un bosque? Bueno, un bosque. Todo se ve verde. Y en un sofá, similar a lo que se vio en WandaVision. Y lo cual, pues en sí hacía referencia a Shuma Gorath Van a decir, ¡ah! <laughs> Van a decir, Shuma Gorath Sí, güey. Villano que, como sabrán, no se utilizó en Doctor Strange 2. O sea, pusieron a gargantos. Que es el otro pulpo chiquito. Pero Shuma Gorath es inmenso. Y se dice que no lo quisieron poner porque en ese momento. Se movió el personaje porque habían tenido en, en eh, Sus Squad muy recientemente a Starro, que aunque es una estrella de mar, pues también es un monstruo sumamente grande. ¿no? Entonces, ¿será que es nos están dando la referencia de que lo van a usar? Puede ser, puede ser, porque si sí, Disney o Marvel Studios no desecha nada, lo que hace es moverlo y lo mueve un par de años para que no sea tan evidente que la comparativa de la gente, pero no lo tiro a la basura. Y aquí me da a entender que probablemente Deadpool se vaya a enfrentar a Shuma Gorath. Sí, uh, Hugh Jackman, Deadpool y todos los demás personajes puede ser posible. Digo, no es una confirmación de nada, pero me parece muy muy curioso que tiene este jugueteo de los elementos de Shuma Gorat en el fondo, ¿no? Como los tentáculos y esto. Curiosamente puede ser que eso es lo que estén haciendo. No se sabe. Pero podría ser, ¿no? Por ahora lo que se sabe es que pretenden usar a Omega Red como villano. Eso es lo que se sabe hasta ahorita. Brad Pitt está siendo considerado para ser Omega Red. Y que probablemente también veamos a Hulk en este proyecto. Aunque probablemente no sea el Hulk de Mark Ruffalo. Sino que sea el de Eric Banner. ¿No? Pues pretenden jugar también con este elemento del multiverso. Porque en la historia normal... Ruffalo estaría en... El, el, el Hulk de Wolf estaría en el espacio. Entonces, bueno. Si esto es para el 2024, a lo mejor ya no. Quizás. Pero bueno, se dice que querían jugar con el Hulk de Eric Bana. Y bueno, tener un enfrentamiento entre Hulk y Wolverine. Esto es una pinche locura. <laughs> Sería un madrazo, güey. Sería un super. O sea, si quieren hacer dinero. Que yo creo que es lo que quieren hacer. Yo haría esto. Ya tengo Wolverine, ok, tengo Deadpool Eso ya vende. Tengo Cable, vende pero si también meto a Hulk, No mames. Va a vender más. Y si también meto un villano muy importante, ya sea Sumagorat Gorat o ya sea Omega Rojo, más todavía, cabrón. Entonces, quiere decir que esta película es muy multiversal. Deadpool 3 es demasiado conectada con el multiverso, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo avanza este proyecto, pero se filmará dentro de un par de meses. Se había dicho que iba a filmar este año, pero no sé si vaya a pasar. Porque está ocupado todos los sets. Pero bueno, yo creo que será hasta inicios del 2023, ¿no? Eh, ya dieron fecha de estreno, que es el 6 de septiembre del 2024. Puede parecer que sea mucho tiempo, pero crean que para crear un proyecto de esta índole y que quede poca madre, creo que apenas es un tiempo suficiente. Además, también le dan esa fecha, no nomás por el tiempo de creación, sino por el tiempo de desarrollo de las demás historias que están conectadas en el MCU. O sea, primero tenemos que explicar un montón de cosas antes de llegar hasta este punto. Entonces, por eso también el retraso. No crees que es porque vamos a tardar muchísimo en hacerla. No, sino porque necesitamos contar la secuencia. Y la secuencia va a tardar dos años, cabrón. <laughs> sí, güey, porque todo está planeado de esa manera. Entonces, es entendible. Si usted lo ve desde ese punto, tiene mucho más sentido, ¿no? ¿Qué usted? ¿Qué opina al respecto? ¿Les emociona el regreso de Jackman? A huevo, cabrón. Es el sueño húmedo de todos. No me digan que no, cabrón. Es como cuando regresó Toby y Andrew, güey. Pero ahora es mi Hugh Jackman, que no pensamos que nunca iba a regresar, porque la verdad hubo un muy buen cierre del personaje con la película de Logan. Ahí pudo haber terminado, pero este Wolverine es de otro universo, no es el mismo. Ese Logan sigue muerto. Este es otro Logan. Un Logan de otro universo que quizás este pendejo de Deadpool logró liberar o logró conectar. Sí. ¿Creen que este proyecto sea muy exitoso? Tiene todo para romperla como no tienes idea. Esta película fácilmente puede hacer más de mil millones si la manejas de la manera correcta. Entonces, anunciar a Wolverine, bueno, a Hugh Jackman, desde ya le da un plus de por lo menos unos 700 millones, cabrón. En serio. Y si todavía vas a guardar más secretos, que creo que es lo que van a hacer, ellos quieren mega romperla con esto. Esta película fácilmente hará más de mil millones sin duda alguna. No sé qué más ideas vayan a tener, pero nos vamos a estar enterando y creo que este va a ser el siguiente gran proyecto, de cual vamos a estar hablando constantemente, porque todo indica que va a ser como el siguiente gran evento multiversal y también incluye a los mutantes, o sea, a los X-Men. Entonces, agárrense, que esto se va a poner, pero bien sabroso. Pero en fin aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí. Dígame qué opinas sobre lo de las series de Netflix que nomás, nomás no. Y Netflix, ojalá ya le, les ponga un... Un estate quieto, cabrón O sea, que les de, diga Tienen que hacerla bien, cabrón Unas chingaderas Pero bueno ¿Qué opinan sobre lo de spider man Que también suena increíble Y esta actriz Sí me gusta para el personaje Y bueno, lo de Hugh Jackman Que ya es oficial Que muchos decían Que eso era imposible Que no iba a pasar Que eran mentiras Que la chingada Y miren... Aquí está. Es oficial. Entonces, mmm, ya veremos qué más pasa. Híjole. <laughs> Híjole, si, si todo lo que suena es verdadero. Madres, estamos ante un gran, gran proyecto. Total, usted dígame su opinión al respecto de todo. Ya será aquí en los respectivos comentarios. A ver si no se ha escrito. Pues todo el equipo de Yu Yu Hakusho. Vea este anime, está increíble. Se los da apreciando noche por debajo de la cama y les paja de las patas. <laughs> Mejor suscríbanse. Activa la campanita para que le lleguen todos los avisos de los contenidos que se sube a este canal. Hay videos todos los días de distintas cosas como este chingoncísimo, multiformativo. A veces hay reseñas, a veces hay especiales, hay de hecho un poco, en la mañana, tarde o la noche, para que tengas tu campana activada. Si, si YouTube no te avisa que a veces sucede, usted, y usted de todas maneras métase para que no se pierda de las cosas nuevas. Gracias por dar like, gracias por compartir el videito Si te gustó, pues dale like, compártelo con todos los amigos, con todos los primos, con los vecinos los compañeros de trabajo, en todos tus grupos, en todas tus redes, porque de esa manera más gente va a conocer el contenido y se va a sumar a esta comunidad. Recuerda seguirme en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Critics oficial. Le van a contar noticias, trailers, regalitos, regalos de pasos para premiers. Y muchas cosas. Así que usted sígame en todas partes del universo. ¿Cómo no? Me falta pues. ¡Ay, esto que esto no va aquí, güey! No, nos falta el agradecimiento. <laughs> no le he quitado de aquí, tengo que quitarla. Este, A todos los que pueden siempre a este canal para que siga adelante, que siga asistiendo, los que sus donaciones en los envíos, los que ponen en Patreon, los que ponen en PayPal, o los que compran algún producto del canal como el chingo. el Tails Crack, el cual no puede hablar porque sigo estando ronco y me voy a lastimar más la garganta. ¿Verdad? Nomás diles algo bonito, Tails. ¡Qué crack! La voz horrible ¡Estoy muriendo! ¡Leto! ¡Oh! ¡Qué horrible suena! ¡Me parece que estás pero, pero podrido! ¡Ah! Estoy muriéndome. No tengo paz. <laughs> no, mejor ya no hables. Gracias, que te compren. Ventascritica@gmail.com. También están las playeritas, también las puede pedir igual. 350 son de Sonado de son 5 modelos diferentes De Chico los xl Pídanlas al Ventascritica@gmail.com Y lo mismo pasa con la playerita del perrito streaming. También recuerde que usted puede apoyar y sumarse al canal y aparecer en todos los videos aquí desde 19 pesitos, señores. Ni, ni lo que le cuesta un refresco una chela. Um, sí, puede aparecer aquí en todos los videos. decir, sí, chingosísimo. Hay más niveles, usted puede apoyar en, un, en el nivel normal. Hay en, en en, en un nivel de 49 pesos o uno de 200, cuatro, el de 499. Y usted decide en qué nivel, todos ustedes siempre van a aparecer aquí. Tienen videos exclusivos, En inscribirse en especiales. Y en los envíos su nombre va a resaltar en verde, lo cual ayuda a que sea más fácil que yo los lea. Los envíos son de manera random. Y los amigos a las 11 de la noche, que es como hacemos el bazar en línea o el tianguis virtual, donde tenemos la venta de productos y cosas chingonas para que usted sume a la colección. así que los veo en cualquiera de los envíos para que bueno pueda este eh, apoyar comprando algún producto también saludarlo como no por allá y los veo por allí en los envíos no si usted quiere ayudar pero no tiene nada ni un peso ni nada pues no le cuesta nada ver los videos completos siempre nos va a ayudar eso ¿eh? A esos compartidos son importantes, nunca los descargue ilegal. Este canal vive y así te a las vistas y a los señores anunciantes, los señores patrocinadores que le salen, esos son los que nos ayudan, porque ahí viene todo el presupuesto: el money, la lana, la feria, el billete, el billuyo, el baro, la plata, la lana. Como usted le quiere decir para seguir haciendo videos, así que gracias por vernos siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop, o si no, desde la aplicación del teléfono tuyo, tu tableta o tu consola de videojuegos. Ahora sí que muchas gracias por vernos siempre de la manera oficial y le agradezco a los miembros de nivel más alto de este mes. Que es Metal Bat BTT y el primo Juancho. Gracias por apoyar en este. El nivel más alto de la suscripción. Del canal. Bueno, de los niveles más altos. ¿Verdad? Spider Tales que no puede hablar. Muchísimas gracias. <laughs> Mejor no hables. Chupen perros. No, estás horrible. Estás muy enfermo. Estás muy ronco. Sí, no me suele la voz. <laughs> no me Ah, pero ya andas comiendo nieve. Ah, ¿verdad? Pero bueno. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. Nos vemos hasta la próxima.

check her